¿Qué te parece si seguimos con un poco de folk metal y vamos a darle una escuchada a lo que nos presenta Korpi Klanni para este principio de 2024? Simón, Korpi Klanni, una banda que, pues, como dices, la definición perfecta de folk metal, ¿no? Todos esos elementos, ¿no? El violín, acordeones, pero completamente bien fusionados con, pues, metal, ¿no? O sea, no podría decirte si es dead, si es heavy, simplemente es tal cual folk metal, ¿no? Fíjate que el folk tiene una rara pero muy estrecho vínculo con el metal, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, viene a mi mente estos carnales de Flogging Molly, güey. Oh, bandota. Es una banda completamente folk. Sí. De hecho, si tiene toques de metal, son ligeros, son por ahí aislados. Algunos recursos que puedas encontrarle. Claro. Pero a la bandita metalera le late, güey. O sea, sí, tienen sí. algo, el folk tiene algo, güey, que todavía está dentro de este estilo. Sí, y es interesante. No lo había pensado, pero sí, de alguna forma hace un match muy interesante, ¿no? Ni siquiera se siente forzado, ¿no? Por eso hay tantas bandas de folk metal que lo hacen muy bien. Pues Korpi Klanni, pues, es una de las mejores, creo. Sí, ha sido, pues, junto con Finn Troll, yo creo, fueron las bandas más emblemáticas de los noventas de folk metal. Sí. Y una banda que, la verdad, también hay que decirlo, creo que con el tiempo se fue acercando más al folk y alejando un poquito más del metal, güey. Metal. Sus últimos lanzamientos ya no suenan como los primeros discos. Sí, claro. Y de hecho, a mí me dejó de gustar un poco Korpi Klanni por un tiempo. Pero la verdad, este nuevo sencillo, titulado Saunan, para mí, a mí me latió un chingo. Es un pinche sencillo bien divertido, güey. Rolita de 3 minutos, güey. Sí. Y que la verdad me recuerda a sus años mozos de Korpi Klanni allá por el 2010, güey, cuando traían el Carquelo, el Con Waka y esos discos, güey. La verdad es me que yo esa época, ¿no? Sí, la verdad es que yo perdí mucho la pista de Korpi Klanni justo después de esos discos. Escuché el anterior, la verdad no me gustó tanto, pero este sencillo suena bien, tiene ese ambiente fiestero, ¿no? Sí, que es sello de Korpi Klanni. Y justo eso es parte de lo que hace interesante sus conciertos, ¿no? Porque, bueno, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, fue un concierto bien chingón al que fuimos, ¿no? En 2016, me parece. Y donde, pues, se sentía acá la hermandad y todos abrazados, girando y haciendo mamadas. Neta, qué buen concierto, güey. Sí, la verdad es que sí. Y vamos a tenerlos también aquí en Ciudad de México el 5 de abril. Exacto. En el Foro 28. Vamos a estar, por supuesto, escuchando esta rola, Saunan, y algo más de su nuevo material, porque me parece que el disco titulado, o se va a titular Rankarumpu. Ajá. Y saldrá el 5 de abril. Oh, perfecto. Entonces yo creo que ya vamos a poder escuchar algo ese día, ¿no? Sí, para esa fecha entonces Rankarumpu. Ya. De hecho, busqué qué significa, pero no pude encontrarlo. Es algo que ni Google sabe. Sí, ¿no? Solamente los de Korpi Klanni lo saben. La neta, qué chingón. Vamos a esperar qué tal está el disco, pero sí. Yo creo que va a haber mucho material nuevo en este concierto, güey. Sí, la verdad sí, güey. Y les repito, güey, la verdad es que a mí ese riff ahí que trae el violín, güey, a buena velocidad, güey, me da muy, muy buen sabor de boca, güey. Sí. Ahora sí me da ganas de ver a Korpi, porque también es una banda que también ya había estado mucho tiempo sin visitarnos, güey. Bueno. Hablaste que es 2016, dices, fue la última vez que vinieron. Parece algo así, 2015, 2016. Ya, ya casi unos 8 años aproximadamente, ¿no? Sin verlos. Sí, bueno, sí es. Yo creo que hasta más, ¿no? Chance sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque... Sí, yo creo que sí, güey. Debe haber tenido como unos 15 cuando los fui a ver, güey. Ya más de 10 años, güey. Más de 10 años, sí, yo también. No tengo bien la fecha, para que les miento más. Pero la neta, pues ha sido una de nuestras experiencias más vergas, ¿no? En vivo. Y pues vamos a repetirlo. ¿Me recuerdas la fecha? Es el 5 de abril, ¿verdad? Foro 28, Ciudad de México.
y el 6 de abril en Café Iguana Monterrey, ¿no? Exacto. Entonces, para que no se lo pierdan, de verdad, es una fiesta como tal, ¿no? Sí, güey, la neta sí, ¿eh? Si nunca has visto a Corpi Clan y los andas checando por primera vez, güey, la neta sí te recomendamos que vayas a verlo, güey. Se ponen muy vergas tus conciertos. Sí, güey, además ese güey se pone bien pedo. Sí, güey. Sí, o sea, como que hasta te da ganas igual tú de ponerte hasta la madre. Sí, la neta sí es, y sí mete mucho ambiente. Pues es que, güey, ves a toda la banda pasándose la chingón, ese güey acá sintiéndole al chupe chido, como que se contagia ese. Sí, güey, la neta sí. Y pues sí, les recordamos, escuchen el sencillo, Saunan. A mí me latió un putero, güey, la neta sí. O sea, fue de lo mejor que escuché junto con Necrofobia, que sé que no tiene nada que ver, güey. Géneros completamente distintos, güey. Pero la neta fue de las rolas que más disfruté, güey. Sí, esos son muy buenos sencillos. Y no mames, la neta se ve que los discos van a estar vergas. Pareciera que sí, güey. Ojalá sí sea, güey. Ojalá sí sea.